Bueno, fui ganador de varios concursos a nivel internacional. El último fue la beca Lerner. Anterior a ese, fui el primer argentino en ganar en la Comunidad Mundial de Arquitectos en el ciclo 47, en una presentación con un centro de interpretación natural en la Puna Jujeña. Le debo muchísimo a la comunidad jujeña, a la Virgen que realmente me ha dado todo. Jujuy para mí representa mis raíces y cuando se desarrolló ese proyecto, inició con una idea muy fuerte de representar al pueblo jujeño y de la impronta que da la Universidad Nacional de Tucumán sobre la arquitectura que nos enseña. En realidad soy un arquitecto con perfil de diseñador y me evoco a la arquitectura onírica, a la arquitectura que nace de la imaginación y desde ahí diseño y desde ahí proyecto. Totalmente, recuerdo con muchísimo cariño a los docentes que me dieron esta posibilidad de aprender y adquirir estos conocimientos. Sí, bueno, nosotros el Consejo dando, ¿no?, estos reconocimientos, estos mimos al alma, como dice nuestro señor intendente, el reconocer un arquitecto que viene reconocido en el mundo, joven, ¿no? Eso para nosotros como jujeños es un gran orgullo. Así que vamos a seguir acompañando a todos los arquitectos, a todos los que puedan hacer estas iniciativas tan lindas, ¿no? De lo que nos deja para Jujuy y lo que nos enseñan en el mundo para Jujuy. Claro, y como dice, ¿no?, el doble reconocimiento en el mundo, un jujeño, y es un orgullo para nosotros.